Hola, Charpeja, ¿cómo va? Si usted no está jugando a Heroes of Hammerwatch Ultimate Edition. Vaya tela, ya ves, este es un nuevo juego Rocket League de acción, cooperativo y de rol que salió en 2018, creo, pero que también ha salido ahora para la Nintendo Switch y que vamos a poder disfrutar un ratito aquí todos juntos en el canal, porque los editores encargados, o sea, distribuidores del juego, Jesús Fabre, me ha pasado una que ella, así que de verdad, muchas gracias. Yo voy a contar un poquito de qué va este Heroes of Hammerwatch. Dice, Heroes of Hammerwatch es una aventura de acción pícara. Explora y ábrete camino a través de niveles generados por procedimientos por tu cuenta o con tres, o hasta con tres amigos. Así que, como digo, también es multijugador. Lo único que he hecho ha sido irme a aumentar el tema de las opciones. La música la he quitado para evitar problemas de copyright con YouTube. Y lo vamos a probar un ratito aquí todos juntos en el canal. Este héroe del Hammer, el martillo, y Watch de mirar, ¿no? Yo qué sé, Heroes of Hammer Watch. Así que del tirón. Dice Paladín, un poderoso, tiene ataque de melee con muchas probabilidades de sobrevivir. Este es un Ranger, experto con variedad de skills. Mago, Warlock, esto sea hechicero, ladrón. Priest, esto está bloqueado. Gladiador, Witch Hunter. ¿Esto qué? Repeater, Crossbow. O sea, no sé qué. Entonces, imagino que serán habilidades. Pues yo qué sé. El Paladín, Ranger. El básico es Paladín, ¿no? Ranger, Mago, Hechicero. Pues yo qué sé. Me voy a poner el Ranger mismo. Ranger. Bowshot. Dispara una flecha hacia los enemigos. Furia de flecha, no sé qué. Power Shot, On the Pro, Market Spray. Y es que la putada es que está en inglés, tío. Y la verdad es que ponerme aquí a traducirlo todo, compadre, esto la verdad es que es un poco putada, pero bueno, ¿qué la vamos a hacer? Hay que poner mercenario. Pues yo qué sé, este mismo, ¿no? Low Shot, o el que me deje. No puedo elegir ninguno. A ver, he elegido el Ranger. Y siguiente. A ver. Pon aquí predeterminado carácter, customización. Con el pelo largo, una chica, chico. Por aquí pone skin. Shade. Aquí pone pelo. A ver, pelo. Blonde. Si lo ponemos poner blonde, mejor. Esto es Hood. Hood. Hood es caperuza. La Hood es, lo sé por Red Hood, por caperucita roja. Pues la vamos a poner roja. La cloak, que es la capa. Cloak es capa. Pues la vamos a poner, yo qué sé, verde mismo. O negra. A ver. O azul. A ver. Pauldron, no sé lo que es. Pauldron. Pauldron. Marrón. Pauldron, eso no sé lo que es. Y Bow es arco. Light brown, dark brown. Light brown. Pues dark brown. ¿Esto de aquí qué es? ¿The Foul? Yes. Male. No. Female. Create extra villagers. Long time no siege. My granny could scrap better monk than that. I need a monk. Lo, lo, lo. The wonder. The wonder. Wonder, the wonder. No. Me pone Rianda. A ver, podemos poner el nombre que queramos, ¿no? Pues si le podemos seleccionar el nombre, se lo ponemos en un momentillo y ya está. Le llamamos Churnea y ya estamos por saco. A ver, Churnea. Ya está. Arreglado. Hemos puesto Churnea. Y ya está, ¿no? A ver, aquí pone Dice. ¿Dice qué es? L y R. Esto no sé lo que es. Pues venga, play. Ya le he dado. ¿Ha quedado bugueado o qué pasa aquí? En el OBS sobrecargar, codificar. ¿Cómo va a tener sobrecargar, codificar, coño, es el ordenador nuevo? No me joda. A ver, ¿qué hay que hacer aquí? Hay un montón de gente con cartelitos. A ver. ¡Hola! Sé que todo el mundo está aquí, parte de no sé qué y tal. Sí, ¿qué hay que hacer aquí? Dispara un montón de flechas. Brooking Wolfram, no sé qué, dejando el subbar again. Sí, ¿dónde tengo que ir? Loadlock Express, la ciudad de piedra. ¿Y esto qué le pasa? Bien. Aquí hay una persona que me... Dice, buenos días, joven novato, bienvenido al el Outlook. Outlook, como el trozo Outlook. Hemos llegado aquí justo después de no sé qué. ¿Y a este hombre qué le pasa? ¿Eres fuerte? ¿Es suficientemente fuerte como para entrar en las minas? Sí, yo me atrevo con todo. Debería no sé qué de tu arma, pero he perdido el ore. Ore creo que era un material de algo. Y a ver, pues cómo puedo disparar yo aquí, a ver. De Outlook, no sé qué. A ver, si le di a este botón, sale el mapa. Bien, para eso disparo. Estos son flechas normales.
Sí, acá hay un grifo, tío, a ver. Estas son las minas, la entrada al infierno. Sí, pero yo quiero entrar. El tío ese se ha quedado bugueado. Entrada a las minas, pues si yo quiero entrar. ¿Puedo abrir esto? ¿Qué le pasa a este hombre? Customización, no sé qué. No, 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 yo no quiero customizar nada. Will Hall, no sé qué, tal y cual. Pero que no, 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 que yo quiero tener un poquito de acción ya, digo aquí. A ver, las minas. Esto tiene pinta de esa entrada, las minas. Sí, mina, pues me meto dentro. Sí. Cargando. A ver, estamos en las minas. ¿Y aquí qué hay? ¿Bichos y hay de todo? ¿O qué pasa aquí? A ver. ¿Tienen escarabajos o lo que sea? Me los cargo con, con el arco y ha dado por culo. Pero pues sí que vienen bichos, tío. A ver. Ah, estos son monedas. Tiene murciélago. Bien, damos la ráfaga. Se apunta con el stick derecho. ¡Oh, hostia! Coño, que me están matando, tío. No me jodas. Bien, a ver. Vamos. Coño. Que me envenenan. No tengo pociones curativas ni nada de nada, ¿eh? Bien. A ver. Eso me envenena a los bichos esos, tío. Que tener cuidado, ¿eh? Vienen un montón por arriba. Se me lanzan en forma gominola. Me tiran veneno. Cuidado. Bien. Por cómo disparan, me está recordando un montón a... a un juego arcade. ¿Cómo se llamaba? El Gunsmoke. No sé si lo habréis jugado. Pero el Gunsmoke es un clasicazo, tío. A ver, aquí hay un montón de moneda también. Pues me lo llevo todo. Hay más bichos. Se ha apuntado un poquito complicado. A ver. Guau, con lo que viene por ahí, tío. Espérate. Lanzo una ráfaga ahí. Eso es un caracol. Vete a saber qué puñeta es eso. Esto es vida, ¿no? ¿Esto no se puede romper? No. Y brilla algo en el medio. ¿Esto se puede romper? Sí, es como una madriguera. Es una madriguera, tío. Es una madriguera. Sigue disparando. Me recuerda también un poco al diablo, ¿eh? El rollo. Subimos de nivel. El rollo diablo también, esto. A ver, resume, no. Yo lo que quiero ver es el inventario. Pues nada, aquí ni nada que hacer. Aquí ni nada que hacer, a ver. Pues nada, a ver. Vamos para abajo. Esto lo podemos pillar. Pobre. Dispara en ráfaga. Sigue moviéndote. Eso es, arriba. Bien. Como estoy full vida, imagino que igual no puedo comer nada. Diamante, no sé qué. Buah, es un bicharraco súper grande lo que hay ahí, ¿no? A ver. Me lo cargo, si no hace nada. Antes de que disparen, me lo cargo y ya está. ¿Quién es? Miner Oliver. Sácame de este agujero. Gracias por salvarme. No sé qué llegar. ¿Qué? No sé qué del ore. Ore. ¿Esto qué es? ¿El elevador? ¿Enviar 4 de ore? Sí. Gracias por salvarme. Ayúdate a ti mismo con este ore. Puedes usar el elevador para dejarlo en la ciudad. Bien, pero para la derecha no puedo ir. Porque el tío se ha quedado ahí como buqueado, tontito perdido. A ver. Por como anda, me recuerda también que al Zelda, tío. Pa, 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 pa. Pa, 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 pa. Vienen bichos, vienen bichos. Tu, 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 tu. Tu, 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 tu. A ver. Buah, estos son pinchos. Son trampas. ¡Hostia! Vaya hostión, ¿sabes lo que te digo? ¿Esto no se abre? Le estoy dando al botón, pero esto no se abre. O me van a matar. No abre el cofre, tío, en serio. Si le estoy dando al botón. No, el mapa no. Yo quiero abrir el cofre. Pues está claro que voy a palmar. Buah, me van a pegar una. A no ser que pueda pasar por aquí.
No, no puedo pasar por aquí. Palme. Volver al menú, no sé qué, restar. No sé qué ha pasado. Pues empezamos de nuevo, venga, va. Nos metemos otra vez en las minas y pipa. A ver. En las minas. Y si esto es procedural, efectivamente, es procedural. Cada vez que palma, cambia todo. A ver. Pero tío, es que no tengo pociones curativas. Diamante, no sé qué. A ver, cuidado con las trampas ahora. ¡Hostia! ¡Pero si me he parado! Me he parado, tío, me he parado, no me jodas. El cofre este no se puede abrir, le estoy dando al botón para abrir. Dice que no. Bueno, necesito encontrar la llave de esta mierda. Buah. Quita un montón de vida, tío. No me jodas. A ver. Ahí viene con mogollón. Disparan ráfaga. Mierda, me tiran veneno. Cuidado. Vamos, a ver por aquí qué hay. Hay más moneda. Aquí se puede ir, sí. ¿Por aquí camino no? Hostia, hay un mogollón de trampas ahí, tío. Un montón de bichos. A ver, bueno, vienen otra vez. Ah, todo fuera, bien. Punta hacia abajo, eso es. Tiene un montón por ahí. Mierda, cuidado. Hostia, no, 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 espera. ¡Sube! No, tío, pero sube, no subía, tío. Joder, la madre que me parió. Pues vale, chaval, parece que la pateas por aquí. La verdad es que el juego este está muy guapo. Es procedural, es decir, cada vez que te metes en la mina y te matan, tienes que empezar otra vez de nuevo. Y como digo, el juego está muy bien, así que de verdad, muchas gracias a los editores y distribuidores del juego, a su padre, por haber pasado una key, para poder probar un ratito aquí todo junto en el canal. Yo no sé lo que habrá parecido, Charper, pero si queréis, abajo en los comentarios. Pero bueno, la vamos a dejar por aquí. Muchas gracias de verdad por estar ahí. Espero que os haya gustado. Dale a like, suscribiros y no olvides comentar. Nos vemos en el siguiente.